que le enciende a la gente. Te da ritmo, te da ánimo para alentar, para todo. Es el jugador, pues loco, el jugador número 2, igual que la barra. La banda se formó hace unos 4 años, lo que es banda, banda, con lo que se comenzó a hacer murga, a implementar trompetas, trombones, bombos con platillos, redoblantes, zurdos, repiques, todo lo que conforma la banda de eso, lo que hace la fiesta, lo que le hace encender a la gente, la pasión que lleva a ser de liga. O sea, no es solo decir yo soy hincha de liga y nada. Claro. Uno se viaja por esto, por la banda, se viaja por los colores. Sentimiento, pues loco. La cuna de las barras de Argentina, todos sabemos de eso. Pero aquí se está formando la mejor barra del Ecuador. Las canciones aquí, o sea, no imitamos nada, loco. Sale aquí, nos nace a nosotros. Ponte, escuchamos una canción, algo y te nace el sentimiento y vas sacando las letras. En sí, las mejores es en Argentina. Pero nacen con los hooligans en Europa, pero es más, no es mucha fiesta. Yo desde hace años tuve la oportunidad de conocer gente de otro país y como que fueron influencias y yo empezaba a venir a la cancha y todo y me gustó pues, la gente, el equipo, la banda. Liga es lo más grande del país pues, y del mundo. Bueno, yo pienso que esta banda ha sido la pionera por hacerlo nacional. Como se diría de la Yacta aquí, como somos de ecuatorianos, se ha hecho canciones como En vida que me quisieran. Es como que toma parte de Gerardo Morán, de lo que es la ciudad, de lo que es Quito, de lo que es la gente misma de aquí, que se embala como en fiesta. Alía, lo llevo en el alma, la llevo en el corazón, la banda. Que no sea solo la violencia que se dice en las barras claro, bravas. Que la gente primero. Que venga a hacer la fiesta, que venga a alentar al campeón. Porque mucha gente aquí tiene un mal concepto de las barras. O sea, piensan que solo violencia es droga y no es así, loco. Aquí es una familia. Se les respeta, se les cuida, se les quiere, loco, a la familia. Si no vives, no lo vas a entender. Pero una vez que ya ingresas y todo, y empiezas a viajar y a seguirle a tu equipo, te das cuenta que es lo más grande, pues.